Buenos días, hermanos, hermanas. Bueno, les saludo en el amor del Señor y un saludo también a todos quienes nos ven a través de nuestra página en internet en www.iglesiacristianalacerena.cl. Un saludo a mis hermanos mexicanos también que nos ven. Seguro fue circunstancial, la ¿no? o sea, cosa no es. Mucha maldad. Bueno, el día de hoy, hoy eh, sí tenemos hermanos mexicanos que nos están viendo. Vamos a ver si nos aman a pesar de. Sí. Bueno, el día de hoy continuamos con nuestro estudio de esta carta que el apóstol Pablo escribió a los hermanos de Éfeso. Eh, una carta que ha sido realmente, y espero que para ustedes también, ha sido una, un constante recibir eh, del Señor eh, tanta, tanta información, tanta claridad, eh, tanto, tantas herramientas prácticas para llevar adelante en nuestra vida diaria eh, la voluntad de Dios. La característica de las epístolas, como ustedes lo saben, eh, es básicamente más que histórica, aunque hay una historia, por supuesto, dentro de eso, es eh, la capacidad que tienen las epístolas de entregarnos a nosotros la doctrina, la doctrina cristiana. Entonces, eh, en seis capítulos, un, un, una carta muy breve, un, eh, realmente cómo es que el Espíritu Santo nos revela tanto, nos revela tanto. Y, perdón, haciendo un análisis, ¿no es cierto, de, de lo que hemos visto los últimos domingos que tiene relación con la armadura de Dios, nosotros podemos darnos cuenta que lo que vamos a empezar a ver el día de hoy, las tres últimas piezas, o mejor dicho, elementos que constituyen esta armadura, eh, son elementos que van a depender, todos dependen de, 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 del Señor, por supuesto, y, y del Espíritu Santo. Pero estos tres elementos que vamos a ver a partir de hoy eh, son aquellos elementos que nos ponen en directo contacto con la batalla espiritual, con la batalla espiritual. Son elementos que nosotros debemos tomar junto con lo, lo anterior, no es cierto, pero estos elementos son los que en definitiva nos ponen directamente en contacto con la batalla espiritual. Ahora bien. Para recordar, solamente vamos a leer el versículo 10 del capítulo 6, versículo 10, y vamos a leerlo hasta el versículo de hoy. Por lo demás, hermanos míos, 6.10, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Cada palabra recuerden que la hemos tratado en la mayor profundidad posible. Nuestra fuerza, nuestro poder no está en nosotros, sino que es del Señor. Vestido de toda la armadura de Dios. A veces se habla de la armadura del cristiano. Claro, el cristiano la usa, pero es de Dios. Si fuera nuestra, fallaría. Vestido de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y ahí, recuerden ustedes, la principal o la, la, la forma en cómo el Señor eh, nos ha capacitado y nos instruye para participar y hacer frente a este enemigo gigantesco, estar firmes. Todo se traduce en estar firmes, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra principados, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, otra vez, estar firmes. Estad pues firmes. Tercera palabra, tercera vez que se repite la palabra en un, una porción muy pequeña. Ceñidos vuestros lomos con la verdad, lo vimos, ¿no es cierto? El cinturón de la verdad, el que sujeta la túnica donde va la espada, vestidos con la coraza de la justicia, la justicia de Dios, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la Paz no el Evangelio desde el punto de vista del evangelismo, sino que la firmeza que tenemos nosotros de haber sido salvados por Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y lo que vamos a ver hoy día, sobre todo tomad el escudo de la fe, el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del maligno, con que podáis apagar todos los dardos del maligno. Entonces, la pieza que nos corresponde hoy es el escudo. Dice, sobre todo. Ahí hay un énfasis, sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Ustedes recuerden que Pablo está inspirado por el Espíritu Santo usando la imagen que inmediatamente tiene a la cual él está sumamente asociado, como es el legionario romano, el soldado romano. Por lo tanto, toda la descripción que hace... Desde el punto de vista físico de esta armadura y que es la analogía perfecta con la armadura espiritual, ambas son reales. Cuando hablamos de una analogía espiritual no significa que no existe, sino significa que de alguna manera nosotros nos explicamos a través de aquello que estamos viendo, aquello que no estamos viendo. Pero es una realidad. Esto no es místico, esto es una realidad. Hay una armadura verdadera, hay elementos, cada uno de ellos descritos, que son verdaderos y son aquellos que debemos utilizar. Entonces, Pablo está siendo inspirado por el Espíritu Santo y él está llevando adelante esta descripción con la imagen que él tiene, que es un legionario romano. Y ahí nosotros tenemos algunas figuras y al escudo que se refiere, bueno, los romanos tenían dos tipos de escudo. Este que era un escudo grande que medía más o menos un metro veinte y tenía cerca de 80 centímetros de ancho que se llamaba el tureos, Turios y que estaba hecho de madera, cuero, inserciones metálicas, no es cierto, y estaba normalmente tratado con una serie de aceites que lo hacía aún más resistente como podemos saber, ¿no es cierto?, en un escudo sumamente pesado. Por lo tanto, este escudo no era el escudo, el segundo escudo, que era un escudo redondo, ¿no es cierto?, que se agarraba por atrás con dos tiras de cuero y que era en definitiva lo que se ocupaba ya cuando llegaban a la etapa del combate cuerpo a cuerpo. Una de las cosas que uno va aprendiendo a medida que estudia esto y la analogía perfecta que está usando el apóstol Pablo es... Eh, la capacidad, la disciplina con que cada una de estas piezas eran usadas también por el legionario romano. Este escudo, diríamos, como dicen los historiadores, es más bien un escudo de apresto, es decir, aquello que toma una posición y en esa posición comienza más que nada a resistir. Todavía no ataca. El ejército romano tenía la, la, la inteligencia y desarrolló, como se los he dicho anteriormente en los otros sermones, una, un sistema de estrategia absolutamente innovador que fue una de las razones por la cual lo hizo prácticamente invencible. Y una de esas eh, características o una de esas estrategias, mejor dicho, era eh, hacer desgastar o desgastar al enemigo. Ellos se acercaban dice la historia, más o menos a unos 300 metros, a unos 300 metros, hasta 500 a veces dependía, y ellos establecían una formación en línea que se llamaba falange, que podía llegar a medir dos kilómetros, imagínense, dos kilómetros. Y esa falange tenía la función de levantar una verdadera muralla con estos escudos, y tras ellos, algunos metros detrás, estaban los arqueros, que comenzaban a tirar, las flechas hacia el enemigo que se encontraba más o menos a 500 metros, todas estas normalmente iban con fuego, por lo tanto el, el propósito era causar el mayor daño posible. Y eso significaba entonces que el enemigo se desgastaba tratando de defenderse, huir, y esta legión iba avanzando poco a poco en esta muralla a medida que iba ganando espacio. La historia registra que la cantidad de infantes o, o, o de hombres a pie que morían del ejército romano era absolutamente ínfimo en relación a lo que moría del otro ejército. ¿Por qué? Porque cuando ellos llegaban a la batalla cuerpo a cuerpo, ya habían desgastado al enemigo con el solo hecho de estar firmes, estar firmes en la posición. Entonces, todo esto que nos suena tan militar es una analogía perfecta porque eso requería disciplina, requería coordinación, requería entrenamiento. No era llegar y levantar el escudo de alguna manera, incluso después ellos llegaron a ser, cuando estaban cada vez más cerca, a 100 metros, y, y todavía no moría ningún soldado en batalla cuerpo a cuerpo, ellos hacían una especie de techo. Entonces, formaban una verdadera casona donde se protegían los soldados romanos. Bueno, también la historia dice que la estatura promedio de los soldados era un metro cincuenta de los romanos, de los soldados romanos. Ya, yo habría sido casi basquetbolista en esa época. Entonces, por lo tanto, estamos hablando de que los cubría prácticamente completa, ¿no ¿cierto? Entonces, esa esa estrategia que tiene que ver con el escudo de la fe es justamente a la que se está refiriendo el apóstol Pablo. Y obviamente, del otro lado también le tiraban flechas con fuego, lanzas con fuego, pero esas no causaban mayor daño por el hecho de que ellos cubrían y mojaban ante los escudos, ¿no es cierto? Y eso hacía que las flechas golpearan y se apagaran. ¿ya? Entonces, todo esto es fundamental porque esa vestimenta tan potente, tan, eh, tan diríamos nosotros, eh, tan perfecta para la batalla en su tiempo, eh, es lo análogo a nuestra armadura. Nuestra armadura. Nosotros no tenemos una armadura solamente por un, no, por un concepto estético, sino que tenemos una armadura por un concepto práctico. Cada pieza cumple un propósito funcional dentro de lo que es la batalla espiritual. Gran parte, gran parte, cuando uno estudia las, eh, las, las, las guerras que los romanos hicieron en sus procesos de conquista, la última fue la más cruda, que fue en la Germania, donde encontraron la mayor oposición, pero ellos. Su estrategia se basaba en un 80% en resistir, en resistir. Esta misma falange, posteriormente, a una debilitada fuerza enemiga, comenzaba a rodearla y después la finiquitaban nomás. Pero el 80% de su estrategia se basaba en resistir. Para eso, estos cercudos, para eso, una serie de elementos, ¿no es cierto?, que protegían al soldado. Por lo tanto, cuando ya se entraba en la batalla cuerpo a cuerpo, el enemigo estaba sumamente desgastado. Sumamente desgastado. Ahora, eso es lo que Pablo tiene en mente. El cristiano resiste. Resiste. ¿Y contra qué resiste? Según lo que está diciendo acá, versículo 16 para que podáis apagar, escucha esa palabra, todos, todos los dardos del enemigo. No algunos, todos. El escudo romano, aunque tecnológicamente para la época era sumamente eficiente, no era infalible. Existía la posibilidad, ¿no es cierto?, de que una flecha encontrara un espacio y penetrara. Pero el escudo de la fe, nuestra como... Hijos y como soldados de Cristo es infalible. Ese escudo puede detener todos los dardos del enemigo, todos los dardos del enemigo. Ya, entonces esta situación, nosotros llevándola al plano práctico de nuestra vida, tenemos que hablar que es el escudo de la fe. Pero al igual que el apresto del Evangelio, del calzado, de la caliga que vimos la semana pasada, no se refiere al evangelismo como actividad, esta fe no se refiere, por supuesto, a nuestra fe desde el punto de vista salvífico, que le llamamos la fe posicional. Dice el mismo libro de Efesios en el capítulo 2, capítulo 2, versículos 7, 8 y 9. Capítulo 2, versículos 7, 8 y 9, está hablando de la salvación por gracia y dice: Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿No es cierto? Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Esa fe es una fe salvífica que el Espíritu Santo nos da y es una fe posicional. Nosotros no hicimos nada. No hicimos nada. Dios nos transportó de las tinieblas a la luz. Estamos, nos está refiriendo el escudo de la fe a esa fe. Por supuesto que necesitamos y sin esa fe no podemos tomar nada, ni la armadura, ni nada. Esa fe salvífica es la que nos cambia de ser enemigos de Dios a ser amigos de Dios, de ser, ¿no es cierto?, no ciudadanos a ser ciudadanos del reino, a ser hijos de perdición, a ser hijos de bendición, a ser hijos de Satanás. A ser hijos de Dios. Esa fe no es la fe del escudo. No es la fe de estetureos. Tampoco se refiere, <laughs> perdón, a la fe como cuerpo de doctrina, es decir, a la Biblia desde el punto de vista de la Biblia en sí. Por supuesto que para poder resistir tenemos que nosotros saber la Biblia, pero no es el cuerpo de fe, me quiero explicar. Dice en el libro de Efesios, perdón, en el libro de Judas, la carta de Judas, al final, capítulo, no, no tiene capítulo, uno solo, Judas 1, 3, Judas 3, Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra como un salvación me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos que la fe que ha sido dada una vez a los santos esa fe se está refiriendo al cuerpo de doctrina a la Biblia ¿no es cierto? Ya fue dada una vez no hay más revelación no hay más eh, información Dios no ha vuelto a hablar Dios no ha vuelto a hablar Dios ya habló Dios habló de muchas maneras, dice el libro de Hebreos, antes por medio de los profetas, de eh, esta, ta, ta, y hoy habló por medio de su hijo y ya Dios no ha hablado. Desde el punto de vista doctrinal, Dios ya no habló más. Por eso es que cada vez que una persona dice Dios me dijo, tiene que pasar por el filtro de la palabra de Dios. Me, me explico, no estoy diciendo que Dios no nos guíe, por supuesto que sí. Pero esa verborrea que usamos nosotros a veces, que Dios me dijo, Dios me dijo, Dios me dijo, Dios me dijo, Dios me dijo resulta. Eh, en la gran mayoría de los veces solamente una concepción personal de una visión que Dios no ha dicho. Y por la gracia de Dios nosotros no somos consumidos, porque si Dios dijo algo y no sucede, tendríamos que morir. Entonces, cuidado con ese uso tan eh, desmesurado muchas veces del Dios me dijo. ¿ya? Normalmente cuando nosotros hablamos de Dios o de la palabra de Dios, decimos Dios dice. Porque tenemos una certeza, ese es el cuerpo de doctrina, Dios dice, Dios dice, ¿ya? Entonces, tampoco se refiere el escudo de la fe a eso, que por supuesto es parte de nuestra formación cristiana, y sin eso, sin la fe posicional que nos salva y nos hace hijos de Dios, sin la fe como cuerpo de doctrina, tampoco nosotros podríamos eh, eh, siquiera pararnos en la batalla, por lo tanto, se refiere a qué fe. La fe a la que se refiere, y volvemos a oficio acá, el escudo, es la fe práctica, le llamamos nosotros la fe práctica, que está en Hebreos 11:6. Fíjense ustedes que cuando leemos desde el versículo 1 comienza a decir la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esta fe práctica no está en absoluto disociada de la fe como cuerpo de doctrina, aunque el pasaje y el escudo en particular no se refiere a ninguna de las dos fees anteriores específicamente, por supuesto que las incluye, esta fe a la que se está refiriendo el Turios, el escudo de protección romano, se está refiriendo a creerle a Dios. Si Dios dice es así, así es. ¿Y cómo es que nosotros demostramos que creemos en Dios? Haciéndolo, haciéndolo. Entonces, esto no es, mira, yo estoy, mira, yo, pero tengo toda mi fe que esto me va a salir. Esa fe es fe tuya. No estoy diciendo no la tenga ni no, pero no es algo que yo puedo garantizar. Aquí dice, es la convicción. ¿Puedes garantizar tú que más rato vas a estar almorzando con tu familia o con quien sea? No, ¿no es cierto? No. Pero sí puedo garantizar que si me muero me voy al cielo. ¿Se entiende? Entonces, la fe, por eso es que esto está tan torcido por la enseñanza actual. Tú tienes que tener fe, tienes que reclamar por fe, esto tiene que... Y todas esas tonteras, ¿no es cierto? No son fe, son deseos, deseos. Y la gran mayoría de ellos carnales. La convicción de lo que no se ve. No veo mi lugar en la Nueva Jerusalén, pero Jesús dijo que donde Él va a estar, yo voy a estar y yo le creo. Yo puedo dar convicción por eso y morir por eso, pero no podría morir por un deseo de que suceda algo que yo creo que debe suceder. Por fe, tú tienes que tener fe que Dios te va a sanar. Ten fe, no dudes, no dudes. No se trata de forzar este como pensamiento positivo, no, porque Dios tiene propósito en que me sane y en que no me sane, en que siga viviendo o en que me muera. No te puedo garantizar, por eso dicen, oh, que a ustedes les falta fe, ustedes tienen que, no, no es que me falte fe, es que yo no te puedo garantizar que te vas a sanar. ¿Se entiende eso? Dios puede hacer cualquier cosa, por supuesto. Pero yo no puedo garantizar de parte de Dios, vengo de parte de Dios a decirte que tú no te preocupes, en tres días estás listo, te vas a sanar. ¿Y qué pasa si en tres días se muere? Pero sí puedo garantizarle que si el Espíritu Santo lo convence de pecado, justicia y juicio, aunque se muera en dos días, en tres días, en un año, en veinte años, va con el Señor. ¿Se entiende el escudo de la fe? Es la fe del día a día, de la práctica del saber que lo que Dios dice es cierto. Entonces dice, por eso dice el versículo, no después la fe acerca la, la convicción de la espera que no, de las cosas que no se ve, porque por ellas alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. ¿No es cierto? De modo que lo que no se ve fue hecho de lo que no lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por fe Abel ofreció, práctico, por fe Abel ofreció. ¿No es cierto? A Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún, habla por ella. Por fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque agradó a Dios. Y el versículo 6 dice, pero sin fe, esa fe, es imposible, ¿no es cierto?, agradar a Dios. Si Dios dice... ¿Tienes que guardarte, joven, jovencita, hasta el matrimonio y creerme a mí que es lo mejor para tu vida? ¿Qué debo hacer yo, si soy un joven, jovencita? Creerle, hacerlo. Luchar contra aquello que me lleva en contra de. En contra de. Toda nuestra vida transita en la fe entre lo que Dios dice y lo que el mundo dice. Entonces es una fe práctica. Y si no hacemos eso, no agradamos a Dios. No agradamos a Dios. Aquí estamos hablando de gente convertida. Un inconverso no puede agradar o desagradar a Dios porque es enemigo de Dios. Aquí está hablando de creyentes. Creyentes, hijos e hijas de Dios que desagradamos permanentemente a Dios porque no hacemos lo que Él dice. Y no lo hacemos porque finalmente no le creemos. Si hacemos lo contrario es porque a eso le creemos. Finalmente, lo que creemos es lo que hacemos. Entonces, el escudo de la fe se refiere a esa fe práctica de creerle a Dios. Dice también en... Eh, bueno, no vamos a ir a... En Abacuc 2.4, anótenlo. Abacuc 2.4. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por, la, por su fe vivirá. Lo vuelve a repetir en Romanos 1.7, para que nosotros veamos que es una palabra sumamente importante. Romanos 1.7. Perdón, eh, 1.17. Versículo 16, 17. 1.16 y 7, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El judío primeramente y también el griego, o sea, nosotros. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. Fe, cuerpo de doctrina. Por fe y. Para fe, fe práctica. Como está escrito, más el justo por la fe, la segunda fe, vivirá. ¿Se entiende? El justo por la fe vivirá. Después lo vuelvo a repetir en Gálatas 3.11 y lo vuelvo a repetir en Hebreos 10.38. El mismo principio, el justo por la fe vivirá. El justo le cree a Dios y hace conforme a la voluntad expresa de Dios. Hace a la voluntad expresa de Dios. Hermanos, esto es fundamental para nuestro día a día. Aquí es donde está la batalla. Por eso decía, cuando hablemos del escudo, hablemos del casco, hablemos de la espada, son las cosas que usamos directamente cuando vienen los dardos del enemigo. Esto me recuerda a mí, bueno, no sé si sabe mucho, pero el béisbol, porque es más aplicable que el fútbol. En el béisbol, en el dugout están todos los jugadores que están jugando. Cuando están sus turnos, les toca batear, ya. Y ya tienen el uniforme, tienen los zapatos, están vestidos, están preparados. No es que ahí se empiezan a vestir, ya se vistieron horas antes. Están con el cuerpo ya, no es cierto, preparado. Pero cuando les corresponde el turno de batear, ellos toman el bate, se ponen el casco y van a entrar en acción. Ahí entran en acción. Antes están preparados, siempre listos. El cristiano siempre está preparado. El cinturón, la coraza, el calzado está listo. Y está ahí, con su escudo al lado. ¿No es cierto? Viene el dardo y lo levanta. La palabra tomar ahí significa rápidamente tomar algo que tenemos al lado. No algo que hay que ir a buscar, algo con lo que siempre andamos. Los romanos, y la analogía es perfecta porque... Ellos usaban ese escudo en una circunstancia bien, bien específica. Pero llegaba el momento en que llegaban a las puertas ya de los enemigos y usaban otro tipo de armamento, otro tipo de escudo. El cristiano está resistiendo, ¿no es cierto? Está resistiendo. Está preparado. Satanás lanza sus dardos y levanta el escudo de la fe. Levanta el escudo de la fe. ¿Qué significa eso? Significa. Que tú estás trabajando en tu escritorio, en tu oficina, en el empleo donde está, en el lugar donde está, estás felizmente casado, no es cierto, y hay incluso poco tiempo casado. Estás pensando en tu señora, y de repente llega una clienta o cliente que te llama la atención. Y se siente y comienza a preguntarte sobre lo que tiene que preguntarte por la razón por la cual tú estás trabajando ahí. Si estás trabajando, por ejemplo, en un banco por un crédito. Entonces, tú comienzas a atenderlo, pero tienes que inmediatamente levantar el escudo porque te empiezas a poner medio cocorocón, ¿no es cierto? Y no es lo mismo, ¿ya? Atender a la abuelita que viene a preguntarte por la libreta de ahorro que a esta señorita, ¿no es cierto? Que le doy toda la explicación le muestro esto y me desbando, pero... Dos horas explicándole el, el, el proceso. ¿Te das cuenta? El escudo de la fe. No, si lo tengo controlado, así si es porque ganar clientes. Todas esas ventas de pomada a la FIFA. Estamos demasiado, algunos ya viejos para vender ese tipo de mentiras. Estoy poniendo un ejemplo muy sencillo, muy este, pero eso es, mientras estabas trabajando, estabas vestido, estás como soldado, pero viene una tentación, el escudo al tiro. Y si ya la cuestión se te pone pesada, le dice, Juanita, puedes atender a la señorita que yo estoy ocupado. José, cuando la esposa de Potifar, los que conocen la historia, ¿no es cierto? Saben perfectamente que la mujer lo buscó no una vez, dice todos los días. Todos los días lo buscaba. Y cuando dice que cuando en la escena propiamente tal dice que no había ningún hombre adentro de la casa, no dice la Biblia, pero yo creo con probablemente un grado de certeza importante que la mujer se encargó de echarlos a todos y que váyanse de aquí. ¿Ya? Y... Cuando apareció José, la mujer se le tira encima. ¿Qué hizo José? Sale corriendo, suelta su ropa, su túnica y sale corriendo. Entonces, eso es cuando nosotros entendemos el tema del escudo de la fe, la fe práctica. Yo le creo a Dios. Yo le creo a Dios. Creo que esto es pecado, porque Dios lo dice. Si tu ojo te deja ocasión de caer, dice el, el Señor, sácatelo. ¿Te das cuenta? O sea, el nivel drástico de lo que eso significa, que por supuesto ya lo vamos a ver cuando estamos estudiando el día miércoles, las figuras literarias, las alegorías y todo este tipo de, 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 de situaciones. Pero yo diría que hasta tendría que ser medio literal, sobre todo en el tiempo que estamos hoy. Si tu ojo te da ocasión de caer, sácalo. Entonces la tentación, la tentación, todo aquello que va a infringir daño a nuestra vida espiritual, Dios nos ha dado el escudo de la fe de creerle a él y no creerle al mundo y no creerle al mundo. Entonces el justo por la fe vivirá. Volvamos a Efesio. capítulo 6 versículo 16 sobre todo se dan cuenta ahí está no está diciendo que es más importante que alguna de las piezas. de las piezas perdón significa que debo estar atento sobre todo ya estoy vestido para la batalla estoy vestido para la batalla la batalla siempre estoy en guerra pero no siempre la guerra se manifiesta activamente ya todos los días llegan dardos tengo que aprender a identificarlos estoy en estado de guerra pero no siempre me están llegando dardos aunque todos los días están llegando dardos entonces el escudo de la fe con que podáis apagar todos, otra vez, todos los dardos de fuego de quién? Del maligno. ¿No es cierto? Acaba de decir en el, en el, en el versículo, ahí mismo en el capítulo 6, versículos 11 y 12, ¿quién es ese maligno? Vestido de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Por qué? No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces dice, hay huestes espirituales de maldad. Y esas huestes espirituales de maldad, dice Primera de Juan, Capítulo 5. <laughs> Versículo 18 y 19. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Un cristiano puede caer en pecado, pero no practica el pecado y eso ya lo hemos visto. Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. El maligno no nos va a tocar a menos que Dios tenga un propósito mayor con nosotros. Pero dice que Él nos guarda. Versículo 19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno el mundo entero está bajo el maligno. Eso significa que todas estas huestes espirituales de maldad descritas en Efesios, ¿no es cierto?, en el capítulo 6, se manifiestan por medio del dominio que tienen en el sistema de pensamiento del mundo. Ahí está, el sistema de pensamiento del mundo que construye un sistema total y absolutamente total y absolutamente en contra de la palabra de Dios. No hay nada en el sistema de pensamiento del mundo que vaya a favor de la palabra de Dios, aunque a veces parezca que sí. Pero acá dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero, entero, todo el sistema de pensamiento. Aquí no está hablando del planeta, aquí está hablando del sistema de pensamiento, de ese cosmos en el que el mundo piensa y en ese mundo es donde estamos insertos nosotros infiltrados nosotros con un propósito del cual se desprenden todos los demás vivir como hijos de dios en medio de una generación dice maligna y perversa vivir como hijos de dios no aislarnos vivir como hijos de dios ahora cómo es que nos distinguimos como hijos de dios por medio de vivir usando esa armadura y levantando el escudo de la fe, que significa le creo a Dios y hago conforme a lo que creo en Dios, levantando ese escudo de la fe que es el único que puede apagar todos los dardos del enemigo. El inconverso no tiene esto, el inconverso es esclavo de Satanás, el cristiano está en medio de esta batalla, no para excluirse del mundo, sino para vivir como un hijo de Dios en medio del mundo. Pero si el cristiano vive igual que el mundo, significa que no está usando su escudo, significa que está creyendo a Satanás, creyendo a Satanás y está haciendo su voluntad, no la de Dios. El cristiano ora con el modelo de Dios que dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad. Aquí en la tierra como se hace en el cielo. Esa es la función del pueblo de Dios, hacer la voluntad perfecta de Dios como se hace perfectamente en el cielo. Y para eso Dios nos ha dado todo esto, para resistir el sistema de pensamiento del mundo en función de las herramientas que nos ha dado. El enemigo está constantemente lanzando dardos, flechas con fuego para infringir el mayor daño posible y si es posible inutilizarlo. El enemigo no le tira dardos al perdido. Vuelvo a insistir, el perdido es un esclavo. El enemigo tira dardos, tira flechas al pueblo de Dios. Y hay mucho pueblo de Dios que está inutilizado porque ni, ni se enteró que tiene escudo. No sabe qué es lo que. Está tonteando, decretando, declarando, eh, llamando, atando y todas esas imbecilidades a las que los ha empujado la falsa doctrina y no están resistiendo con las herramientas que Dios nos ha dado. Cada vez que la gente hace eso, yo pienso que muchos de ellos no son cristianos, pero sí pienso que hay muchos cristianos en medio de eso. Por eso con mayor razón nosotros tenemos que vivir como hijos de luz porque Dios los va a llamar por medio de tu luz. Ustedes son la luz del mundo, dice el Señor. Ahora, este es el privilegio y la responsabilidad que tenemos, hermanos. Esto no es chacota. Esta es una verdad. La única esperanza que tiene este mundo, desde el punto de vista de ver la luz de Dios, es tu vida y mi vida. El mundo te va a decir, "Oye, mire tanto problema, esta cuestión, sepárate, no más que pero qué tanta cosa, si ya no no va a cambiar, no adelante sepárate." Y le vamos encontrando lógica, 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 lógica. Y así, los matrimonios cristianos también se separan. ¿Por qué? Porque también teníamos compatibilidad de carácter y toda esta cosa. No, pues. Si Dios es con nosotros, ¿qué contra nosotros? Pero hagámoslo vivo, pues no lo digamos. Y, ay, Dios, con... Hagámoslo vivo. Está Dios con nosotros. Si hay un amén, entonces hay una solución. Dios la tiene. Dios la tiene. Eso es el escudo de la fe. Ese es el escudo de la fe, hermano. Vamos a ver también, eh, para que nos quede claro también, Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1, versículo 12 al 14. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Tiró Satanás, levantó el escudo, la flecha golpeó. No entró. Porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida. ¿En este mundo ahora? ¿En este rato? No. No. ¿Y sabes por qué? Porque somos tan carnales. Que si el Señor nos pasara la corona ahora, ¡buu! Uh, botamos todo, soltamos la trinchera, salimos de la trinchera y nos vamos a gastar la corona. Entonces, por eso es que está todo reservado para cuando tengamos cuerpo glorificado y el pecado ya no tenga nada que ver con nosotros. Pero ahora es peligrosísimo siquiera que una gema de esa corona el Señor te entregara o me entregara. Porque vamos a hacer cualquier cosa. Cualquier cosa. Entonces, dice el Señor, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Entonces, eso creo yo. Dios me ha prometido. Me ha prometido. Él va a cumplir. Dios no miente, dice la Escritura. Dios no miente. Por lo tanto, yo creo. No me dice cuándo, no me dice esto, no, pero Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Él me rescató para vida eterna. Él ya me ve glorificado. Él lo va a hacer. Mientras tanto, ¿cómo es que yo le agrado creyéndole a Él y me llama incluso bienaventurado cuando le resisto? A Satanás y sus huestes. Dice el versículo 13: Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal ni Él tienta a nadie. Y aquí entramos a la soberanía de Dios, porque Satanás no se manda solo. Dios no tienta a nadie, pero permite que Satanás nos tiente. ¿Por qué? Porque Él está trabajando con lo más importante, que es el desarrollo de nuestro carácter como cristianos, que seamos luz, sal y luz en este mundo. Pero Él no tienta a nadie porque nada viene malo de Él. Toda buena dádiva viene de Él. Eso a lo mejor no lo entiendes, pero es así. Porque entonces dicen, bueno, pero ¿cómo entonces Dios, si Él no tienta, por qué permite esto? Y toda esa filosofía eh, sin, sin propósito desde el punto de vista de que no vamos a encontrar la respuesta, porque no somos Dios, no podemos entender la totalidad de la mente de Dios jamás, solamente, escasamente podemos entender la que Él nos ha revelado por medio de su Espíritu Santo, por lo tanto, la soberanía de Dios es como es. Él no tienta a nadie, él permite que Satanás tiente. Entonces alguien dirá, bueno, o sea que lo, lo tiene de monigote, sí. Sí. Satanás no es. Que, esto no es una lucha entre el bien y el mal o que está en juego la victoria de Dios. Esto ya está terminado. Esto ya está terminado. Estos son destellos porque Dios tenía que y quería, no tenía que, perdón, quería liberarnos a nosotros en este siglo y eso es lo que ha durado, ¿no es cierto? Este este tiempo, pero la batalla ya está ganada. ¿No es cierto? Entonces nosotros estamos del lado del ejército triunfador, victorioso. Lo único que se nos dice, ustedes, tranquilito, ¿ah? sean fieles, levanten el escudo, estén firmes. Yo quiero ir y yo voy a atar, a... Ya lo ataron, ya lo no lo ataron, sino que ya le sacaron la mugre, ya no no te pongas a atar a esto acá, a expulsar, todas esas tonterías. Ya pasó, ya es así. Ahora tú tienes que resistir a un ser furioso que nos odia, pero es que está bajo el control de Dios. Y sabes por qué todos los infieles que somos cristianos y somos infieles, que estamos acá y que hemos sido infieles a Dios, algunos durante largo tiempo. ¿Por qué todavía estamos vivos? Por la bondad del Señor. Por la bondad del Señor. Entonces esa bondad, en vez de salir de acá y decir, soy el regalón de Dios, y seguir haciendo y pensando y decidiendo como lo estás haciendo hasta hoy, es decir, Señor, gracias, me arrepiento y úsame. Muéstrame el escudo, quiero, quiero aprender a levantar eso. Puedo ir de un de una hermano, una hermana que... No la, la, la campeona de la expulsión demoníaca, ni el campeón, ni el exorcista, no, contra el hermano que vive fiel luchando igual que yo. Igual que yo. Pablo dice, mírenme a mí, porque yo miro a Cristo. ¿A quién estamos mirando acá? Al apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice, yo he pasado por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. La oración de Jesús por Pedro, que tu fe no te falte. Hay fidelidad que nosotros debemos servirnos y debe servirnos de inspiración. Y quiera Dios que tú seas una inspiración para alguien, aunque sea uno, porque esto no se trata de cantidad, esto se trata ni tampoco de calidad, esto se trata de la voluntad de Dios. Dios es el que coloca el número, pero si tú a los ojos de tu hijo, a los ojos de tu esposa, a los ojos de tu hermano, uno, dos, tres personas, eres un testimonio de fidelidad, Dios... No va a olvidar, dice la escritura, nada de lo que hayas hecho en su nombre. Y lo que podemos hacer es resistir estar firme. Y para hacer eso, tenemos que nosotros levantar el escudo de fe que apague todos los dardos que el día a día nos manza el maligno, hermano, hermana, esas tentaciones que diríamos nosotros en forma genérica agrupa todos los dardos del enemigo que se van a manifestar de distintas maneras. Tenemos la primera, ¿no es cierto?, la tentación o el dardo de la inmoralidad, que nos dice primero Corintios 6:18. 1 Corintios 6:18. 1 Corintios 6:18. Flecha de la inmoralidad. Huid pues de la fornicación. La palabra fornicación es la palabra pornea que significa inmoralidad sexual de cualquier tipo. Huye de eso. Debo huir de eso. Cuando estoy pasando por el televisor y veo algo, no te detengas. Y si es posible, apaga el televisor, haz otra cosa. Haz otra cosa. No, si lo tengo manejado. Si... No, no lo tienes manejado. No confíes. Una flecha gigantesca que Satanás usa contra nosotros, el pueblo de Dios, es nuestra propia justicia. La palabra dice, no seas sabio en tu propia opinión, porque eres un tonto, un necio. Quizás hasta el mundo puedas parecer sabio, pero si tú no haces conforme a la voluntad de Dios, a los ojos del Creador del mundo, que es lo que importa, somos necios. Somos necios y esa necedad traerá consecuencias. No seamos sabios en nuestra propia opinión. Para eso el Señor nos ha dejado su palabra. Ahí está expresada claramente su voluntad, prácticamente para el 100% de nuestras acciones diarias. Diarias. Entonces... Acá dice, huir de la fornicación, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, más el que fornica contra su propio cuerpo peca y el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Aun cuando este cuerpo corruptible va a terminar, ¿no es cierto?, en un sepulcro, Dios lo está usando como templo del Espíritu Santo y debo cuidarlo. Y la, ma la mayor forma de cuidarlo es huir de todo aquello que sea inmoral a los ojos de Dios. ¿Qué es lo que dice el mundo hoy día acerca de la moralidad? Primero que es relativa. Segundo que da lo mismo con quien lo haga. Pero cuídate. Da lo mismo cualquier cosa. ¿Qué dice Dios? Voy a levantar el escudo de la fe y hacer lo que Dios dice, aunque todo el mundo que está bajo el poder del maligno va a ir en contra de eso. Claro que sí. La batalla está ganada. Yo no debo tener miedo. Lo único que debo temer es el temor de Dios. Y a lo que menos le tiene miedo el pueblo de Dios. Le tiene miedo a cualquier tontera. Menos al pueblo de Dios. Ah, perdón, menos al Señor, el temor de Dios. Entonces, el dardo del miedo, el Salmo 27.1. Ya que estamos ahí. Salmo 27.1. Hay muchísimos, hermanos, muchísimos. Solamente esta es una elección entre muchísimos de todos de la inmoral. ¿Por qué? Porque la Biblia es un libro para practicar lo que Dios dice. Y con esa práctica significa que le estamos creyendo. Y entonces si le creemos, le agradamos. Salmo 27:1. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? ¿A quién le temo esto? Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temere? Si tú estás luchando y peleando, como dice la Escritura, la buena, la, la buena batalla de la fe, estás tomando conciencia día a día de los dardos que el enemigo te envía por medio de filosofía, sistema de pensamiento, cosas sutiles, todo lo que en definitiva hay. Y por favor, acuérdense de que Satanás se viste como, ¿cuasimodo? No, como un ángel de luz. Las tentaciones de Satanás son exquisitas desde el punto de vista, son trabajadas, son elaboradas, es un artista. Cualquiera que ve venir, ¿no es cierto?, una, una, un, un moncho va a arrancar o se va a tratar de proteger, pues Satanás no es así, te va a mandar cosas y va a usar cosas sutiles. Él tiene un control delegado por parte de Dios y él usa todo eso para tentarnos, para hacernos pensar de que es bueno para darle un par de vueltas al tema. Si fuera una cosa burda y absurda, mmm, salvo que tuviéramos un tornillo suelto, no, no, le, no le daríamos un par de vueltas, sino que a, arrancaríamos el tiro. Pero esto es sutil, Satanás es así, es sutil, es un artista. Entonces, Él es mi luz y mi salvación, dice, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Hay cristianos que todavía le tienen miedo a la oscuridad. Hay cristianos que tienen miedo. Fíjense que una hermana me contó una triste historia, que puede ser para la risa, lo que sea, pero una triste historia de sus vacaciones que fue a un lugar, ¿no es cierto?, donde el pastor era especialista en sacar demonios y gárgolas. Gárgola. Yo no encuentro la palabra gárgola en la escritura siquiera, pero... Gárgola, entonces toda la cuestión era en, en se iba entre sacar y toda la fila de gente, ¿no es cierto? Y a uno le sacaba demonios, a le decían cara de gárgola, pero no se podía hacer mucho con eso. Y salía, salía y le salía. O sea, una hora y media, dos horas en eso, por favor. O sea, ¿qué tiene la gente en la cabeza? ¿Qué tiene la gente en la cabeza? ¿Qué tiene? Mi pueblo perece porque no tiene conocimiento. Si es que es pueblo. Después tienes todas las otras cosas sutiles de la prosperidad, de esto, de esto todo, todo este tipo de situaciones. Entonces, Satanás no hay que buscarlo fuera solamente de la iglesia. Hay que buscarlo en el púlpito, hay que buscarlo en la enseñanza, hay que buscarlo, hay que estar atentos. Atentos. Por eso tú tienes tu Biblia, por eso tú tienes que estar ahí, por eso tenemos que estar en un mismo sentido y por eso es que la enseñanza tiene que ser conforme a la voluntad de Dios. La predicación no se puede hacer en función de lo que yo creo del pasaje, es lo que Dios dice del pasaje. Por eso es que muchas veces suena duro decir que Dios según su escritura dice, estos son hijos de Dios, nosotros, y aquí están los hijos del diablo, y es una realidad. que no es fácil de enseñar, pero es la realidad, prefiero morir por la verdad que vivir por la mentira. Porque esa no es vida. Entonces, esa es la realidad a la que nos vemos enfrentados todos los días, y levantamos el escudo de la fe. Entonces, cuando venga el miedo, levanta el escudo de la fe, porque Jehová es tu fortaleza si somos hijos e hijos de Dios y estamos luchando por hacer su voluntad. No si se mandaste un embarrar y viene esto y te da miedo, o sea, tenés que tenerlo y asume tal consecuencia. Dice la Escritura claramente, otra vez, ¿qué dice la Escritura en respecto a eso? Si ustedes sufren por hacer el bien, te tranquilo, a pesar que sufran. Pero si sufren por hacer el mal, ¿de qué se quejan? Asuman las consecuencias. Asuman las consecuencias. ¿Te das cuenta? O sea, la Biblia es maravillosa. Todo eso es levantar el escudo de la fe, levantar el escudo de la fe. Pero es un ejercicio que tenemos que hacer permanentemente. Bueno, eh, primera de Pedro 1, 3 al 5. Otro dardo que Satanás manda es... Y que es como muy de moda ahora que somos tan sensibles, ¿no es cierto? Y que nos han hecho tan sensibles, y que esto, tan sensible! Y todo el mundo es tan sensible, pero para pecar no somos sensibles. Pero por si acaso, ¿no es cierto? Hay desesperanza, y la desesperanza viene en el buen sentido de la palabra, no por cualquier cosa. Yo nunca tengo que sacar la palabra del contexto en el que está escrito, cuando hay desesperanza, cuando hay tristeza. Por ejemplo, Jesús estuvo triste. Claro que estuvo triste. Jesús le dijo a sus discípulos, estoy triste hasta la muerte. Acompáñenme. Ah, el Señor pecó porque Él tenía que estar siempre gozoso. No, el punto era que Él iba a hacer la voluntad de Dios. Sabía lo que venía. Él no lo rechazó. Pero Él dijo, estoy triste hasta la muerte. Él no estaba deprimido, él estaba triste. El cristiano puede en algún momento determinado estar triste. A veces la batalla es fuerte, arrecia. No es pecado estar triste. El pecado es perder la esperanza. El pecado es soltar ese ya esta cuestión sacado. No más, no va más. No va más. Entonces cuando me preguntan a mí, bueno, pero entonces, casi como 70 veces 7, no sé, no sé, pero o sea, de nuevo tengo que, yo no sé, yo no soy Dios, estoy leyendo lo que está acá. Estoy sujeto a la misma ley. ¿O quieres que yo te dé un número para que después digan, el pastor dijo que a la quinta... No sé, no sé. Pero lo que sí sé es que el Señor... Da un poder que uno desconoce para perdonar, para amar, para, para todo. Él lo da. Eso sí te lo puedo garantizar. Pero lo otro, depende de tu relación con Dios, lo único más cercano que podría decir. Entonces dice la desesperanza: el pueblo de Dios no puede caminar, no es cierto, cabizbajo. Porque estamos en una batalla, no podemos andar así. Tenemos que andar así, no por orgullo propio, sino porque estamos atentos. No sacamos el pecho. Protegemos el pecho, pero estamos atentos. El cristiano no vive como un bobo en medio de la gente. Que va por acá, por allá. Ah, el Congreso de Sanidad se va para allá, el Congreso de Sanidad. Ah, el Congreso salmista. ¿Quién es salmista hoy día? ¿Acaso yo soy un profeta? ¿Soy un somos, somos sacerdote? ¿Eso era el Antiguo Testamento? No hay salmista hoy día. Hoy día hay hermanos o hermanas que cantan. Además que salmista, los salmistas. David y algunos otros que no nos acordamos el nombre al músico principal. Es, ahí está, punto. El único salmista que yo conozco en la Biblia es David. El resto cantan salmos, pero no hay salmista. No somos sacerdotes. Desde el punto de vista de la economía del Antiguo Testamento, todos nosotros somos sacerdotes en Cristo. Entonces, bendito el Dios, capítulo 1 de Pedro, versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva, no muerta, viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, ¡ah! inmarcesible, ¡ah! reservada a los cielos. Ahí donde no les gusta, ahí donde no nos gusta, reservada los cielos. No, reservada los cielos. Entonces, tú eres hijo del de, Dios, es dueño de la plata y el oro, no solamente la plata, y el oro, el estaño, el cobre, todo es dueño de Dios. Pero eso no es para torcerlo y decir, él es. No, nos ha salvado y según su gran misericordia, porque no lo merecíamos, recuerden lo que dice el libro de Efesios, la primera parte, ¿no es cierto?, por el puro afecto de su voluntad. No se hizo renacer para una esperanza viva. Esto es lo que nos mantiene vivos por la resurrección de Jesucristo de los muertos, una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada de los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Esa fe es esta fe del escudo. Porque los dardos vienen, vienen, vienen. ¿Y de qué te sirve ser cristiano? ¿Y de qué te sirve ser cristiano? ¿Y de qué te sirve ser cristiano? Mira cómo estás. Mira el tu vecino. Mira a estos otros. Mira a estos otros en tu oficina. Mira a estos otros. ¿Y tú ¿Qué has ganado? ¿Cuáles son tus frutos, como dicen en las iglesias de la prosperidad? ¿O en esos lugares de la prosperidad? ¿Cuáles son tus frutos? Parece que hay que hacer un capítulo más de Gálata que diga los nuevos frutos del Espíritu. Auto, casa, viajes. Liposucción, porque eso es lo que decía la esposa de, del colega, ¿no es cierto? Que Dios le había regalado por medio de la congregación a poder hacerse una liposucción. ¿Estoy en contra de eso? No, no es el tema, pero el tema no es que Dios es una bendición de Dios, ¿no? desde el punto de vista. Me, me, me explico, o sea, todas estas cosas. Porque la Biblia qué dice Dios, el cuerpo por fuera de envejecer, aunque te hagáis 50 liposucciones, es, en algún momento se te va a caer todo. Si es que el Señor te da vida. Y mientras más pronto mejor, porque lo asumes con mejor disposición. Pero por dentro dice que me voy renovando. Y el que va a ocupar el cuerpo glorificado es lo que el Señor está trabajando. Trabajando. ¿Ya? Esto tampoco es para tirarse. No, si es vos estás esperando el glorificado, así que peso 190 kilos y, y qué tanta cuestión, y me ¿vale? Pero todo en su justo, justo equilibrio, conforme a la voluntad de Dios. ¿Estamos? Para terminar. Perdón, me, me faltaba el versículo 5 ahí, importantísimo. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postero. Recuerden que la salvación, ¿no es cierto? La primera que experimentamos, la primera parte, porque es la misma salvación, es la salvación posicional. Lo sacó del reino de las tinieblas, lo puso en el reino de la luz. Eso es posicional. Ahora estamos siendo salvados por medio del de escudo y las herramientas que nos entrega el Señor. ¿De qué cosa? Del pecado que nos acecha. Pero un día seremos salvos de la presencia del pecado. Ya no tendremos un cuerpo caído, que es asiento del pecado, sino que tendremos un cuerpo glorificado. A esa, a esa salvación se está refiriendo. No es para decir que se pierde la salvación. La salvación no se pierde. El verdadero Hijo de Dios es salvo. Y nadie podrá sacarlo de esa posición. Nada podrá separarnos del amor de Cristo, ni lo alto, profundo, bajo, alto. Y por si alguien tiene una duda, ninguna cosa creada. Entonces la fe, el escudo de la fe es ese que aparece ahí, ¿no es cierto? Turios, esa es una formación ya de avance, pero el cristiano lo levanta cada vez que vienen los dardos del enemigo en forma de inmoralidad, de mentira, de envidia, de codicia, de miedo, de desesperanza, en fin y cualquier otra que quieran ustedes agregar ahí para cualquier dardo que el enemigo construya o, o lance en contra de nosotros, nosotros, el escudo de la fe, nos salva, nos protege. ¿Ya? Nos protege. Así es que no olvidemos eso, no olvidemos que la armadura de Dios es algo permanente, no es algo que nos sacamos, sino que permanentemente la debemos tener, la debemos tener, la debemos conocer. Este escudo va a dar paso la próxima semana ya al yelmo y la espada, que en definitiva completan estas seis piezas y que analógicamente corresponden a nuestra forma de enfrentar la batalla. ¿Nos ponemos de pie para orar?